Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, muy bien, ¿y usted? Eso, qué bien, también, bien, gracias. Se escucha bien, muchas gracias chicos. Buenos días, señor Cano. Hola Miriam, buenos días. ¿Cómo amanecen? ¿Cómo se sienten hoy? ¿Cómo amanecen? Cuéntenme. ¿Cómo se sienten? Un sueño, maestra. ¿Cómo es eso? ¿A qué hora se durmió? Como a las 2. Ah, bueno. ¿Y a qué hora se despierta? Ahorita. Ah, ok, entonces recién abriendo los ojos. Hace como 5 minutos. Dios, ok, bueno, estírese para que esté súper atento a la clase. ¿Vale? Cansada porque me dio insomnio y me dormí tarde. Y le dio insomnio porque se puso a pensar en algo. Es decir, algunas veces te pones a pensar en situaciones o soluciones para situaciones se va el sueño. ¿Algo así te pasó? No, solo no podía dormir. Ok, bueno, pues las abuelitas hacen tecitos de eso, ¿no? Hacen un tecito y dicen que calma los nervios y les ayuda a dormir. Entonces, igual un tecito te podría caer súper para que te ayude a dormir. Señor Saldívar, buenos días. Naomi, buenos días. Rocío, Nelly, Samantha, Juan Carlos, Berenice, Cintia, Jalil. Aldo, buenos días. No me saludaron ustedes. ¿Qué pasó hoy? Buenos ¿Cómo días, mis. amanecen? Buenos Hola, Dios mío. días. Buenos días. Perdón, es que igual recién me levanté. ¿Cómo? No me digan eso. Lo siento. Yo pensé que ustedes a las 6 de la mañana se estaban levantando porque su primera clase de jueves es investigación aplicada. Entonces a las 6 de la mañana ya ponían el despertador para estar así súper, súper, súper atentos a su primera clase. ¿Cómo? No me digan eso de que apenas están despertando. Yo a veces pienso que de la emoción de que el jueves a primera clase les toque investigación aplicada no pueden dormir y resulta que no. Están despertando. Oigan, pero no hacen eso, no hacían eso. Regularmente en esta clase los escuchaba más despiertos o no sé. En fin. Despertando hasta 7:20. Hombre. Ok, dice que pone la alarma a las 6, pero despierto a 7:20. No, hombre, yo bien emocionada con mi clase de investigación aplicada y ustedes abriendo los ojos apenas. En fin. Oigan, ya les compartí el syllabus, ¿vale? Ya lo tienen en el chat, por favor, descárguenlo, vamos a leerlo, ¿vale? Vamos a leer el syllabus. Ok, ya se ve en pantalla. Es Instituto del Bachillerato, campo disciplinar, componente de formación propedéutica, ciencias sociales. Transversalidad, no tiene transversalidad con ninguna asignatura.
La disciplina es investigación aplicada. Este es el bloque 2, quinto semestre, grupo A. La situación es contrastando mi realidad. ¿Quién me ayuda a leer el objetivo, por favor? Yo mismo. Por favor, señor, ayúdame. Nada más volteo mi celular porque no alcanza a verse bien. Ok, voltéelo, señor. Ya, objetivo, al finalizar el bloque 2, el estudiante estructurará el segundo. ¿Qué? Bosquejo del protocolo de investigación con base en aspectos teóricos y metodológicos que lo dirigía, ¿qué? Que lo dirigía a plantear la hipótesis. Asimismo, diseñará instrumentos de investigación que contribuirán a establecer la importancia y aplicación de la investigación científica durante su trayecto de formación en la educación media superior. Bien, señor. Oiga, y ahora con sus Ya. palabras, ¿qué fue lo que entendió? Despacito, despacito. Que como a partir de teorías y de cosas de metodología vamos a como aprender a hacer como hipótesis y seguir aprendiendo a investigar y todo eso. Ajá. ¿Y para qué cree que le sirva eso? Ay, ¿cómo podría decirlo? Esas como herramientas. Ajá, como para facilitarnos la investigación y que tenga como un orden. Okay, bien. Oiga, ¿y qué cree que quiera decir esta última parte donde dice establecer la importancia y aplicación de la investigación científica durante tu trayecto de formación en la educación superior y media superior y superior? Como por ejemplo para investigar sobre qué quieres estudiar o algo así. Ajá. En teoría lo que dice esto, señor, es que te va a ayudar en tus procesos de investigación, a que vayas aprendiendo ahorita que estás en media superior, ¿vale? Para que cuando llegues a la educación superior tengas conciencia del valor de la investigación y ya vayas preparado, ¿vale? Sí, mis. Eso, muchas gracias, señor Tepalcingo, ya te puse participación, qué amable eres. Gracias. Ok, dice Rosilla Nelly, ¿nos va a ayudar? Nos va a ayudar en la universidad y para que se nos facilite. Exacto, Rosilla Nelly, muy bien. Martínez, Rosilla Nelly, eso, súper bien, chicos. Vale. La evaluación es 40% saber ser y convivir, dividido en 4, 10 para participación activa, 10 para responsabilidad, 10 para respeto y 10 para asistencia, ¿vale? Y el otro 60% que nos falta es para saber, conocer y hacer, que son tus actividades, las actividades que haces porque conoces y porque sabes, ¿vale? Entonces, el 60% es el equivalente a tus actividades. Si son 4 sesiones, esto está programado para tener 4 sesiones. Si son 4 sesiones, ¿vale? Y equivalen al 60%, cada actividad es una actividad por sesión, equivale al 15%, ¿vale?
Si fallas con una actividad, si no cumples con una actividad, te quedas sin el 15% de tu calificación total. Si no cumples con dos actividades, te quedas sin el 30% de tu calificación total, ¿vale? Entonces te sugiero que cumples con todas tus actividades porque el peso de cada actividad es bastante importante, ¿vale? ¿Tenemos dudas hasta acá? No me. No. Perfecto, muchas gracias. Vale. Si tu actividad es excelente, tendrás 10. Si tu actividad es buena, tendrás 8. Si tu actividad es deficiente, tendrás 6. Puedes sacar 4, 2, incluso el 0, ¿vale? Para que sepas qué es lo que te pido en cada plan de trabajo, viene una tabla con los requerimientos y con los puntos que necesito para tu calificación, ¿vale? La recomendación es que cada vez que realices una actividad, vayas a esta tabla y vayas cotejando si ya cumples con todos los puntos, ¿vale? Bien, aquí está tu sílabus. En la semana 1 veremos marco conceptual, marco referencial, actividad 1. Hoy me entregas tu marco conceptual, tu marco referencial y la hipótesis de tu proyecto, ¿vale? El proyecto que estás haciendo desde el bloque pasado, ese es al que le vas a agregar el marco y la hipótesis, ¿vale? Igual, formato APA, es la misma investigación, esta es la continuación, ¿vale? En la semana 2 vamos a ver el proceso metodológico de la investigación y en la actividad 2 vas a agregar un universo y muestra de estudio del proyecto. En la semana 3 vamos a ver métodos de investigación cualitativos y cuantitativos, ¿vale? Y me vas a entregar el método de investigación cualitativamente o cuantitativamente del proyecto. En la semana 4 veremos técnicas e instrumentos de investigación según la muestra. En la actividad 4 me vas a entregar el instrumento de investigación de tu proyecto, ¿vale? Y hay muchas posibilidades de que no sepas qué es un instrumento, no te preocupes, vamos a verlo ya en la semana 4, sesión por sesión les voy a ir dando el tema y justo el tema que veamos es lo que les voy a pedir para el proyecto, ¿vale? Sí, siguen trabajando con el mismo equipo porque ya van avanzados con sus investigaciones, ¿vale? Entonces, se quedaron justo. Todo está preparado para que esta parte sea en equipo y para que el bloque 3 sea en el mismo equipo con la misma investigación, ¿vale? ¿Dudas o preguntas, chicos? No, perfecto. Ok. Semana 5, sesión de conclusión de temas, evaluación y ficha, constrúyete, ¿vale? Vamos a resolver dudas, revisión de evaluación y van a llenar el formato de seguimiento que es la tablita que está abajo. En la semana 6, entregaremos calificaciones a los tutores. Vale. Esta es la tablita que vamos a llenar en la semana 5. ¿Vale? Y acá abajo, donde dice nombre y firma del alumno, por favor, necesito tu nombre y tu firma. Donde dice nombre y firma del padre o tutor, necesito nombre y firma del padre o tutor, ¿vale? Y más nada. Por favor, fírmalo, que lo firme tu tutor o tu tutora y tenlo ya preparado porque te lo voy a pedir, ¿vale? Te voy a pedir que me entregues el sílabus, así que por favor, ve preparando, tenlo firmado. No es necesario que imprimas todo el archivo, ¿va? Lo que puedes hacer es que lo firmen de manera digital. Se puede, ¿vale? Hay aplicaciones, hay páginas en donde te apoyan para que firmes de manera digital, ¿va? ¿Tenemos dudas o preguntas, chicos?
Todo claro. Perfecto. Todo bien. Ahora vamos a leer el plan de trabajo. Ya aquí Mándeme. tengo las ganas. ¿Podría repetir los equipos, mis porfa? No tengo mis listas del bloque pasado, señor. Tengo lista nueva. ¿Alguien recuerda con quién estaba Tepalcingo? No me puede venir a decir en el segundo bloque que no sabe quién era su equipo, señor. Dices Josué, ¿verdad? Sí. Está con Aldo, con Lucas, Ah, con... contigo, sí, cierto, ya me acordé, con Bere, Ya me había gracias. Muchas gracias, señorita. Acaba de darle una salvada a Josué. Gracias. Oigan, es en serio. Estamos en el segundo bloque. Ya trabajaron en el primer bloque. Es un proyecto largo y que no sepan con quién están. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien que no recuerda a su equipo? Hable ahora o calle para siempre. Acompañen al señor Josué en su desventura. No lo dejen solito. No, señor, al parecer fue el único que olvidó rápidamente a su equipo. No, es que tenía como que la duda, nada más era para reafirmar. Es que no nos quiere. Sí, qué falta de cariño, ¿eh? Ah, ya, Naomi, por favor, sí los quiero. Ok. Bueno, ahora resulta que no está solito. Mándeme. Ya oyó que gritó. Sí. Hombre, tan temprano ya me está Naomi. gritando. Sí, una Naomi. falta de cariño ahí. Muy buenos días. Naomi, te estimo mucho. Y estoy agradecido de estar en tu equipo. Y estoy muy, pero muy, pero muy agradecido de poder compartir momentos haciendo trabajo en equipo contigo. Muchas gracias. Eso, muy bien, qué bonito, el señor Tepalcingo, muy bien. Oigan, bueno, el señor Tepalcingo no se quedó solo. ¿Alguien recuerda con quién está el señor Cano? Ya ve, pero ¿por qué no lo dicen? ¿Alguien recuerda en qué equipo está el señor Cano, por favor? No, nadie recuerda dónde está acá, ¿no? Ok, si no, en cuanto termine mi jornada, señor Cano, puedo bajar por mi lista del bloque pasado y ahí es donde los tengo, ¿sale? Pero es responsabilidad de ustedes recordar con quiénes están trabajando. Y tienen que recordarlo también porque en el siguiente bloque termina la investigación con ese equipo. ¿Vale? Ya creo que ya me acordé. Ok. Ok, señor Cano, está bien. Vale. Vamos a leer entonces el plan de trabajo, ¿vale? Disciplina, investigación aplicada. Yo me llamo María del Sol Valdivia. La modalidad es presencial en línea, sesión síncrona. La fecha de sesión es 21 de octubre de 2021. La duración de esta sesión es de 90 minutos. El tema, marco conceptual y referencial. Objetivo, aplicar la investigación científica durante su trayecto de formación en la educación. ¿Vale? Actividades. Lea a detalle el plan de trabajo. Introducción. 1. Realiza una revisión rápida para cerciorarte de que tienes a la mano todo lo que ocuparás en clase. 2. Participa en clase. Recuerda que es un indicador de conocimiento adquirido. Desarrollo. 1. Introducción del tema por parte de tu profesora. 2. Participa en la construcción del organizador gráfico que verás en el pizarrón. 3. Respeta las participaciones de tus compañeros. 4. De lo visto en el pizarrón, haz apuntes en tu libreta. 5. Tómale una fotografía. Cierre. Responde la siguiente pregunta. ¿Qué aprendí en esta sesión? 2. Marco conceptual, referencial e hipótesis del proyecto. Puse dos veces proyecto, no sé por qué, ¿vale?
marco referencial e hipótesis del proyecto en formato APA. Eso es lo que me van a entregar hoy. Me van a entregar el marco, ¿vale? En general, el marco teórico y la hipótesis en formato APA. Se lo van a agregar a su investigación. Subes tu archivo Drive, ¿vale? Deben de compartirlo entre todos, todo el equipo, para que entre todos puedan trabajar en el mismo archivo. Colocas el link de tu documento en la plataforma Educap. Ten una excelente jornada escolar. ¿Hay dudas hasta acá? Yo, profe, Dígame. una preguntota. ¿A fuerza tiene que ser Drive o podemos ocupar documentos de Google? Es que la verdad me costó trabajar al principio, pero ahorita ya lo veo muy práctico. Ok, en documentos de Google es en donde usted va a trabajar, ¿vale? Y lo que va a hacer es que ese documento, por default, se le va a guardar en el Drive. Ah, ok, ya lo entendí. Tienes ¿Vale? razón. Sí, cierto. ¿Vale? Ok. Entonces, abres documentos de Google, empiezas a trabajar y por default se te va a guardar en el Drive. Lo que les pido es... Usted dice que usted ya se acostumbró, muy seguramente su actividad ya la tiene en documentos de Google. Lo único que debe hacer es asegurarse de que está compartido con todos los miembros del equipo como editores y ya. O sea, es por default, señor, ¿vale? Va, que va. Muchísimas gracias, porfa. De nada, señor. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Nadie? No, no, porfa. Bueno. Ok, gracias, señor. Bien. Productos. Tienen el día de la sesión hasta las 23:55 horas. Tienen hoy hasta las 11:55 de la noche. Producto, marco conceptual, marco referencial e hipótesis del proyecto en formato APA, ¿vale? APA. Medio de envío, plataforma Educap. No hay otro medio de envío más que la plataforma. ¿Quieres sacar 10 en esta actividad? Te pido participación en la actividad digital que cumpla con los elementos necesarios, congruencia con lo solicitado, entregado en tiempo y forma, apuntes sin faltas de ortografía. El link y los apuntes deben ser entregados en un documento de Word o procesador de textos que tenga limpieza y excelente presentación, ¿vale? Es decir, por favor, no me pongas el link de tu actividad directo en los comentarios, ¿vale? El link y los apuntes deben ser entregados en un documento de Word o procesador de textos. Abres un Word, ¿sale? O un Google Documentos, ¿va? Pones tu nombre, pegas el link de tu actividad, de tu investigación, y abajito de ese link pegas las fotografías de tus apuntes. Guardas ese archivo y ese archivo es el que vas a subir a Educap. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Sí. Vale. Bueno, de todos los alumnos que tengo, solamente Miriam está clara. ¿Los demás? Una pregunta, Dígame. perdón, es que todavía estoy medio dormido, disculpe. ¿El tema va a ser algo que usted nos llegue a dar o es libre, por decirlo así? El tema es el que ya están investigando. Ay, ¿qué estoy investigando? No sé, señor. Profa, ¿qué estoy Se investigando? No me tengo. desconectaron. ¿Qué pasó? Mindfulness. Lucas. Era el mindfulness, Mindfulness. ¿no? Mindfulness. Sí. ¿Y cómo afectan los niños o cómo les ayuda de 3 a los niños pequeños, pero no recuerdo exactamente el rango de edad. Okay, ya capté. Gracias, gracias. Ya, ¿Ya? profe, ya voy a estar, ya. Me voy a lavar la cara, ahorita vuelvo. Vaya a Gracias. lavarse la cara. Oigan, antes de entrar a mi clase, no sé, no se levanten 10 minutos antes, ¿vale? Mínimo una media horita porque sí necesito de su concentración y andan perdidos. ¿Qué les pasó? ¿Qué pasó ahí? No es La cierto, mis amigos investigas. funciona Mándeme. bien el...
Hoy sí me funciona bien el cerebro. Siempre te funciona bien. La mar de bien en realidad. Oigan, esta actividad la empezamos en el bloque 1. Es una investigación. Y les dije, pónganse de acuerdo y va a ser una investigación que les llame la atención a todos. A todos. Es libre, no les di el tema. Por equipo, eligieron qué es lo que querían investigar. ¿Sale? Lo que ustedes quisieran. Ya empezaron con sus investigaciones, ¿va? Ya deben de tener. Hasta ahora que empezamos con el marco referencial, ¿vale? Bueno, con el marco teórico, ¿va? Ya deben de tener la justificación, ¿vale? Ya deben de tener la pregunta, el problema, ¿sale? Ya lo deben de tener. ¿Hay alguna otra duda? De mi parte no, dice Yaneli. Ok. Vale. Les dejo aquí abajito herramientas de apoyo. ¿Vale? Les dejo estas herramientas de apoyo, estos links, y también les dejo esta referencia bibliográfica de Sampieri. Si lo pudieran empezar a leer, estaría súper padre. Si no, bueno, hay fragmentos que pueden encontrar en páginas, ¿vale? Hasta abajo están los links por si necesitan volver a ver esta clase, volver a escucharla o si pierden el sílabus, aparece hasta el final del plan de trabajo, ¿vale? ¿Dudas o preguntas? ¿No? Ok. No, maestro, no hay ninguna. Ok, muchas gracias, chicos. Vale, voy a pasar lista. Les pediría, por favor, que cuando escuchen su apellido o apellidos, activen el micro y digan presente. ¿Vale? Ok, Arana, Alejandro. Presente. Gracias, joven. Buenos días. Cano y Cano. Cano. Gracias. Claudio Paz. Presente. Gracias. Espinosa Sánchez. Presente. Gracias. Juan Carlos. Presente. Gracias. Hernández Espinosa. Hernández Espinosa. Hernández López. Presente. Gracias. Ledesma. Presente. Gracias, señorita. López Mota. López Mota. López Ramírez. Presente. Gracias. López Ramírez. Luna Poblano.
Luna Poblano. Martínez Fuentes. Presente. Gracias. Montes Sánchez. Presente, Miss. Gracias. Pozos López. Presente, maestra. Gracias. Ramos Patricio. Presente. Gracias, joven. Ruano Salado. Ey, presente. Ok, gracias. Sánchez Álvarez. Sánchez Álvarez. No, no está. Sánchez Álvarez. Sandre Reyes. Gracias. Santiago García. Gracias. Tepalcingo. Presente, Miss. Gracias. Torres Herón. Gracias. Saldívar Vázquez. Presente. Gracias. Ya está. Vale. Entonces empezamos. Estaban haciendo ya una investigación, ¿vale? Un proceso de investigación. Ya tenían el tema, ya justificaron por qué querían ese tema, porque encontraron el problema. ¿Cuál era el problema o cuál era la pregunta que querían resolver con su investigación? ¿Vale? Justificaron entonces por qué lo querían. Ahora vamos a hablar del marco, ¿vale? Vamos a hablar. Es el marco teórico, ¿vale? Pero aquí lo que nos están pidiendo es el marco referencial. Marco. Ay. Marco referencial. ¿Qué creen que sea el marco referencial? Oigan, y mientras, por favor, vayan buscando sus investigaciones. Yo espero que nos dé tiempo de ver algunas de las investigaciones, ¿vale? Entonces, vayan bajando las del Drive o vayan ubicando las en qué carpeta del Drive las tienen, ¿vale? Bien, ¿qué creen que sea el marco referencial? ¿A qué les suena marco referencial? Alguno de fuentes, dice Naomi. Ok, de fuentes. Ajá. A una investigación específica. Ajá. Vamos a ponerle información específica, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más es un marco referencial? ¿Se ve el verde? Más o menos, Miss. Ok, entonces cambio por rojo porque lamento darles la triste noticia de que en su lapicera ya no hay un solo plumón. Okay. Información sustentada, dice Cano. Información sustentada. Información sustentada. Juan Carlos,
¿Qué crees que sea el marco referencial? Muchas gracias. Tenemos otra página. Juan Carlos, ¿qué crees que sea la información sustenta? Es decir, el marco referencial. Una parte de la investigación donde confirme o refuerce lo que está diciendo. Ajá. Por ejemplo, Pone a ser como si estuviera citando una parte, como en la cita textual. la cita. Ajá, muy bien, Juan Carlos. Eso. Gracias, señor Juan Carlos. Paz. Dígame. ¿Qué crees que es un marco referencial? ¿Cómo? Marco referencial, ¿qué crees que sea? No sé, algo referente a de dónde sacamos la información, como para reafirmar de dónde lo investigamos, ¿De que es dónde específicamente sacamos? un... Ajá, ¿de dónde sacamos la información? ¿O de qué autor? O no sé, ¿de dónde viene? Ajá, bien. Gracias, señor Paz. Dice Celina, ¿en qué se basa? ¿En qué se basa? Vamos a ponerle la base de la información. La base teórica. Ok. ¿Vale? Va en efecto. Aquello que da sustento y credibilidad. Da sustento y credibilidad, en efecto. Aquí, justo en esta parte, es en donde vas a meter las citas. ¿Vale? Justo en esta parte es en donde vas a meter las citas, como bien dijo, me parece que Juan Carlos. ¿Vale? El marco referencial es el que da sustento, da credibilidad a tu investigación. ¿Vale? Vas a buscar toda la información, ¿va? Que encuentres respecto al tema que estás investigando. Todo, todo, todo. ¿Sale? Si estás investigando sobre perritos de la calle, ¿por qué los perritos son echados a la calle? Entonces vas a buscar información sobre los perritos, sobre el comportamiento de la gente frente a las responsabilidades, ¿vale? Sobre la cantidad de perritos que nacen en una camada, ¿vale? Sobre lo que necesita un ser humano para ser empático, tendrás que buscar empatía, ¿vale? Tendrás que buscar conductas psicológicas. Tendrás que buscar edades en las que una persona es más responsable respecto a los animales. Incluso tendrás que buscar cosas sobre derechos de animales, ¿vale? Todo, todo, todo eso va a ser tu marco de referencia. Pero todo, todo eso no lo vas a sacar de cualquier lugar, no lo vas a sacar de El Rincón del Vago o de Wikipedia, ¿vale? Todo esto lo vas a sacar de teorías reales. ¿Vale? De gente que tiene ya un prestigio en el área, ¿va? Vas a buscar que la información de donde saques esto sea una fuente fidedigna, ¿vale? ¿Cómo sabemos que es una fuente fidedigna, chicos?
Porque es .org.edu. .org.edu, ajá, también. Va a estar publicada, esa información va a estar publicada por un instituto, ¿vale? Que se dedique a la investigación, un instituto serio, ¿vale? Alguna universidad, exactamente, ¿va? Si encuentras el libro digital, es mucho mejor, ¿va? Si dentro de tu investigación te aparece el libro en PDF, bueno, es mucho mejor porque tiene una editorial, tiene un sello que lo revisó antes de imprimirlo y de venderlo, ¿vale? Como la RAE, en efecto, muy bien. Sí, en efecto. Podríamos, en este caso de los perritos, recurrir al INEGI, ¿vale? Identificar la cantidad de pobreza que hay en las zonas en donde más perritos abandonan. Puede ser una de las causas del abandono de los animales, que no tienen los recursos suficientes y al no poder alimentarlos, los echan a la calle. Pero para poder saber si es cierto que por dinero los echan a la calle, tendremos que saber el aproximado de ingresos de la gente que vive en esa zona, el aproximado de estudios de la gente que vive en esa zona, el aproximado de perros que hay en esa zona, ¿sale? Las campañas de esterilización y vacunación animal que hay en esa zona, ¿vale? Todo esto que vas a investigar, que muy posiblemente tenga respuesta en el INEGI, es parte de tu marco referencial. ¿Estamos claros? Sí, maestra. ¿Vale? Y aquí vienen las citas. Sí o sí tienen que citar. ¿Vale? Por supuesto, no van a, lo que van a hacer ustedes es escribir. Bueno, en la parte norte del municipio de Puebla encontramos que hay una cantidad de perros en de la calle y hembras que están embarazadas y que al parecer ya pronto tendrán a sus camadas. La importancia de la atención a los perros de la calle. Como dijo Joaquín Pérez, y abres, Joaquín Pérez, abres este, y pones el año en el que Joaquín Pérez lo dijo. Después, vale, acuérdate, cierras paréntesis y abres, ¿vale? Lo que dijo Joaquín Pérez, ¿va? Cierras lo que dijo Joaquín Pérez, eso es lo que dijo Joaquín Pérez, y pones P, página, tal vez lo dijo en la página 27 de ese libro, ¿vale? Y termina de decir eso Joaquín, bueno, terminas de escribir lo que dijo Joaquín Pérez en el año, no sé, puede ser, 1993, ¿vale? Y abajo, después sigues escribiendo y dices, como lo acabamos de ver, o como se acaba de ver, también que es en tercera persona, como se acaba de ver, Joaquín Pérez en 1993 trata de explicar la falta de empatía entre el humano y el perro, ¿vale? El perro, que no es un ser consciente, vivo, pero no consciente, ha de, no sé, sucumbir a a su naturaleza, por lo cual tiene y tiene y tiene y tiene camadas, pero la conciencia debe de recaer en el humano porque su capacidad intelectual le permite lo que quieran, ¿sale? Tienen que escribir ustedes, pero también tienen que basar su información aquí, en el marco referencial, para que tu información, tu investigación tenga sustento y credibilidad. Sí o sí debe haber citas. ¿Estamos claros? ¿Alguien tiene dudas? No. Ok, perfecto.
referencia que tengas, referencia que metes hasta la parte de atrás en la referencia bibliográfica. Es decir, estás citando, ¿vale? Te estás basando en este texto. Ya citaste dentro de tu texto, dentro de tu investigación. Ahora, toda la referencia bibliográfica la pones en el apartado porque te recuerdo que ya tienes un apartado de referencias bibliográficas, ¿sale? Vas metiendo tus referencias bibliográficas hasta atrás, en donde pusiste referencias bibliográficas. Va en orden alfabético, ¿sale? Libro del que saques información, página, la vas citando en la parte de atrás de las referencias. ¿Claros? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ok. Marco conceptual. El marco conceptual nos va a servir para dar sustento y credibilidad a nuestra investigación, ¿vale? Pero en el conceptual lo que vamos a medir es esto, los conceptos, ¿vale? Si mi investigación es sobre los perritos que abandonan en la calle en el municipio de Puebla, ¿vale? Los conceptos serían perritos, perros abandonados, ¿vale? Perros abandonados y calle, ¿vale? Entonces, en el marco conceptual, yo debo ya de investigar perros abandonados y calle. Es decir, tengo que investigar estos dos conceptos que son los que van a ir en los que se va a basar mi investigación, ¿vale? Y tengo que investigar cuántos perros, un aproximado de cuántos perros son abandonados al año. Y de esos perros, cuántos son no esterilizados y los que pueden traer por no ser esterilizados, ¿vale? ¿Vale? ¿Va? ¿Cuántos perros aproximadamente están en la calle? ¿Vale? ¿Por qué los perros son abandonados? ¿Por qué son echados a la calle? ¿Vale? El conceptual es un poco más específico, en especial sobre estos dos puntos. Perros abandonados en calle. Por ejemplo, en el marco que vimos antes, ¿vale? Cabe más, es decir, podríamos investigar sobre la psicología humana, sobre el comportamiento humano, sobre el comportamiento animal, sobre las leyes que hay respecto al maltrato de animales, ¿va? Sobre costos y precios de comida, sobre costos de esterilización, sobre costos de veterinario, sobre costos de lo que ustedes quieran. Aquí en el conceptual solo vamos a revisar estos dos conceptos que son los que van a regir nuestra investigación. ¿Vamos bien? Ok. Ahora cuéntenme. ¿Qué es una hipótesis? ¿Qué creen que sea? ¿O saben qué es una hipótesis? Como una teoría, ¿no ves? Como una teoría. Ajá, ¿qué más puede ser una hipótesis?
Okay. Una suposición. Una suposición, en efecto. Okay. Bien. Naomi dice que es una posible solución a un problema. Posible solución a un problema. ¿Vale? Posible respuesta a una pregunta. Posible respuesta a una pregunta. Una afirmación. No puede ser todavía una afirmación, ¿vale? ¿Vale? Es un, la hipótesis es un supuesto, ¿vale? De estos dos puntos anteriores. Es un supuesto a la posible solución de un problema y es un supuesto a la posible respuesta de una pregunta, ¿vale? Es un supuesto que aún no se ha comprobado. No se ha comprobado. ¿Vale? Esto es la hipótesis. Todo parece indicar que lo que yo digo, que mi hipótesis es real, que es la solución y que es la respuesta. Pero aún no lo he comprobado. Yo estoy segura de que sí es, pero me falta la comprobación y por eso voy a hacer la investigación, para comprobar que mi hipótesis es real. ¿Vale? Para eso voy a hacer investigación, para comprobar que mi hipótesis tiene la razón en cuanto a qué es la solución al problema o la respuesta a una pregunta, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de los perritos, ¿vale? ¿Cómo? ¿Vale? Mi investigación es, ¿cómo evitaríamos el abandono de los perros en la calle? ¿Cómo lo evitaríamos? ¿Vale? Ahora, ¿qué hipótesis podríamos tener respecto a este problema? ¿Cuál sería la hipótesis? ¿Cómo evitar el abandono de perros en la calle? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál podría ser la hipótesis? Recuerden, es lo que ustedes están seguros de que es. Todo parece indicar que eso es, pero aún no se ha comprobado. Adoptando y no comprar perros. ¿Qué más? ¿Qué más? Elabórenla bien. Recuerden que es un proceso de investigación. Crear una cultura de cuidado y valor que merece la vida de todos y en este caso la animal. Eso. Entonces, vamos a tomar esa, ¿vale? Crear una cultura de cuidado sería así. Con programas públicos. Ay, ya se me fue. De cultura, ¿se alcanza a ver hasta aquí? Sí. De
cultura de cuidado y valor que merece la vida la vida, ok, aquí la expresión es la vida de todos, en este caso animal, ajá, pero estamos hablando de perros, no nos podemos desviar, ¿vale? Que entonces vamos a poner que merece la vida de los perros se reducirá su abandono a las calles, se reducirá el abandono ¿vale? Esa es la hipótesis. Celina tiene la hipótesis de que con programas públicos de cultura de cuidado y valor que merece la vida de los perros, se va a reducir el abandono de los mismos, ¿vale? Entonces, pero así, debe de estar escrito así porque dicen, hay que buscar que la gente quiera a los perritos, hay que buscar que los perritos no sean abandonados, no, deben de redactarlo así. Con programas públicos de cultura de cuidado y valor que merece la vida de los perros, se reducirá el abandono. Esta es la hipótesis de Celina. Para ella, los programas públicos de cultura de cuidado y valor que merece la vida de los perros va a solucionar el problema del abandono de los perros y va a darnos la respuesta. La pregunta es, ¿cómo reducimos el abandono de los perros en la calle? ¿Vale? La solución es con programas públicos de cultura de cuidado y valor. La respuesta es con programas públicos de cultura de cuidado y valor que merece la vida de los perros. ¿Sí? ¿Estamos claros? Un registro de dueños con los perros. Ajá, esa también está muy buena. Hacer campañas de concientización, ajá, en efecto, son estas, ¿no? Programas públicos que incluyan campañas de concientización de cuidado y valor que merece la vida de los perros. Eso va a reducir el abandono, ¿vale? ¿Estamos claros? Esta sería nuestra hipótesis. No está comprobado, pero estamos seguros, nosotros creemos, todo parece indicar que esto va a ser la solución al problema de los perros abandonados. ¿Sí? ¿Estamos claros con esta hipótesis o con la hipótesis en general? Fue pregunta, ¿sí? Ok, bien. La hipótesis debe ser una oración, ¿vale? Debe ser una oración, ¿vale? Que presume esto. La hipótesis es una oración que presume ser la posible solución o la posible respuesta a una pregunta. Es un supuesto. Y todo presume y es un supuesto porque no se ha comprobado. ¿Vale? Se comprobará con la investigación. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Hay alguna duda? No, me hizo estar todo claro. Ok, vale. Empiecen a ponerse de acuerdo. Hoy me entregan el mapa. El mapa. El marco, ¿sale? Con citas y todo en formato APA. ¿Vale? Y me entregan la hipótesis de su problema, del problema que están investigando. ¿Vale? No me vayan a entregar una hipótesis sobre los perritos en la calle, del problema que ustedes están investigando,
¿Vale? Es un tal vez, la hipótesis es un tal vez, ¿vale? Pero basado en una idea general de que sí es. Lo que tú vas a hacer es comprobar que tienes la razón, ¿vale? Ok, vamos a ver. Celina, ¿nos puedes compartir tu investigación? Ya estoy buscando mis Vale. hoy. El equipo de Celina, ayúdenle por favor para que nos presenten la investigación. Ya la tengo, Miss. ¿Comparto pantalla? Por favor, señorita. ¿Ya se Niños y ve la mi? tecnología, sí. A ver, dónde dice los niños de ahora, dale clic a donde dice los niños de ahora, por favor. Ok, mira, es de negrita. En efecto, es de negrita. Los niños de ahora no ven negrita, solamente los títulos. Bien. Objetivo general: conocer las conductas de los niños con la tecnología. Ajá. Objetivo específico: me parece que ahí falta un acento. No alcanzo a ver si lo tiene o si no. Sí, mis, le falta, ahorita se lo pongo. Ok. Conocer las conductas de los niños con la tecnología. Objetivo específico. Demostrar y exponer la relación de los niños con la tecnología, el mal manejo de esta y los problemas que se desencadenan a partir de esta. Ok. Señor Paz, el objetivo específico de esta investigación está bien planteado. Pues supongo que sí, si no, no lo habríamos puesto. ¿Usted lo Pero puso? pues ¿Es parte de ese no. equipo? Creo que sí. Ah, no, No es sí. posible. Perdón, ya me acordé, sí. ¿Sí? Ok. Sí. Sí está bien planteado para usted. Pues sí, o sea, es como dar a conciencia los problemas que tienen los niños con la tecnología. Ok. Es lo Ok, que para mí buscan. no, mis. Nos faltaron dos más y En ser más efecto. específicos. En efecto, muy bien. Ah, digo, profe, pero no, ya no se había corregido esto. Sí, pero eso no estaba así porque en cuanto lo vi, me di cuenta de que faltaban dos, señor. Ah, sí, No sé, a lo cierto. mejor cambiaron de, o no lo hicieron, o no le hicieron las correcciones, o cambiaron de archivo, no sé. Pero a eso le faltan dos objetivos, ¿vale? Dice, demostrar y exponer la relación de los niños con la tecnología, el mal manejo de esta y los problemas que desencadenan a partir de esta. Ok, pueden poner, demostrar la relación que los niños tienen con la tecnología, ¿vale? Después, exponer el mal manejo de la tecnología, exponer el mal manejo que los niños tienen con la tecnología. ¿Sale? ¿Va? Y luego podría ser describir los problemas que la tecnología desencadena en los niños. ¿Vale? Porque pusieron tres objetivos en una misma oración, ¿vale? Con dos verbos.
Conseguir la respuesta a una pregunta con tres objetivos y dos verbos está complicado, ¿vale? Pongan un verbo y una pregunta. Un verbo, demostrar con relación con la tecnología. Otro verbo, exponer con el mal manejo de la tecnología en los niños. Tercer objetivo. Otro verbo, como no sé, explicar o describir. Y la última de tus preguntas, describir los problemas que se desencadenan con la tecnología en manos de los niños, por decirlo. ¿Sale? Sí, pero fue, lo siento, la ignorancia, ¿no? Pero pues para eso estamos, para aprender. ¿Sabe cuál es el asunto, señor Paz? Que yo les había dicho ya que eran tres específicos y que usaran un verbo en infinitivo por objetivo. ¿Vale? Eso sí, apenas me acordé. De despiste. ¿Ok? ¿Lo están corrigiendo? Sí. Ok, quiero ver, señor. Corrija. ¿Cómo lo corrijo? Por eso les digo que está en el drive de todos. ¿Sale? Cuando esté en el drive y comparten en el drive de todos los integrantes pueden corregir. Ah, sí. Voy. Ok, ¿quién más es de este equipo? Joshua, Jalil, Juan Carlos y creo que ya. Ok, síguele bajando, Celina. Joshua, Jalil, Juan Carlos, escriban los objetivos específicos que faltan para que vayan corrigiendo. Ajá, ¿qué sucede? ¿Por qué sucede este problema? Ok. Ahí, en lugar de por qué sucede este problema, va justificación. ¿No? Eso es lo que me están dando, la justificación. Sí, ¿le ponemos tal cual justificación? Sí, por favor. Es un título tipo 2. Va en negrita. Ahora, bájale, por favor. Todo aquello que denominan tecnología, sigue bajando. De hecho, ok, ahí párate. Donde dice, de hecho, la población en estas etapas de desarrollo es el público que más rápidamente se ha adaptado al nuevo escenario de la comunicación, porque lo ponen entre comillas. La verdad, Miss, eso lo investigó alguien más. Entonces, no sé a qué se refería, de dónde sacó el texto. Pero ahorita lo vemos para ver si es una cita. Ustedes lo ponen como cita. ¿Vale? Cuando están abriéndolo y cerrándolo, lo están poniendo como cita. Entonces, necesita estar citado con el formato APA. ¿Quién lo dijo y en qué año lo dijo? ¿Sale? Recuerden, no es copiar y pegar, es citar. Y la cita debe tener menos cantidad de texto que el texto que ustedes escriban. Esto debe ser escrito por ustedes. Dice, la década de los 60, en la década, muchos padres iban al psicólogo buscando orientación porque dentro de tantos motivos sus hijos se peleaban. ¿Sigue? ¿Qué? Ah, constantemente. Hoy esos padres van preocupados porque su hijo... ¿Esa parte la redactaron? Eso de en la década de los 60, muchos padres iban al psicólogo buscando orientación. Supongo que sí, Miss. Le digo que esa parte ya no la investigué, pero
Creo que está mal redactada, ¿verdad? Van preocupados. No. Lo que me preocupa es que dice, ahí tenemos un factor de inicio. Son los propios padres los que brindan y facilitan. Ninguno de ustedes, los he escuchado, utilizan la palabra factor ni la expresión factor de inicio. Es decir, me da la sensación de que ustedes no lo redactaron. Hay posibilidades, muchas posibilidades. Tengo la hipótesis de que esa parte no la redactaron porque utilizan, tenemos el factor de inicio, que los propios padres, que son los propios padres los que brindan, tampoco utilizan esa palabra. Dice, este recurso de los padres es poco educativo para los hijos y les convierte en niños, menos el les convierte. Posiblemente ustedes hubieran utilizado y los convierte, no les convierte. No son palabras que ustedes, parte del equipo, utilizan. ¿Vale? Recuerden, eso debe ser redactado por ustedes. ¿Estamos claros? Sí, mis. Regularmente, a las edades en las que están madurando, tienen una manera muy peculiar de escribir, todos, ¿vale? Entonces, y aparte, escribir es como nuestra huella digital. Podremos tener el mismo conocimiento de las palabras, pero escribir, nuestra manera de escribir, de redactar, es una huella digital. Y aquí no veo la huella digital de alguno de ustedes, ¿ok? Esto lo copiaron y lo pegaron. No se trata de copiar y pegar. Se trata de que ustedes redacten, ¿vale? Dice, el papel de los padres gira en torno, el papel de los padres gira en torno es involucrarse más, eso no tiene coherencia, ¿vale? El papel de los padres gira en torno es involucrarse más al estar inmersos en la atención. Bájele, por favor, señorita. Ahí quédese. Refirió el maestro Morales. Ok, hay una cita. ¿Va? Recuerden el año y ahora bájele, 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 hasta, Morales, bájele hasta donde están sus fuentes, sus referencias. Referencias, Jorge Maldonado Varela, bájele a la otra, Pino Alberola. Bájele. Rojinene, bájele. Ok. Están haciendo una referencia del maestro Morales. Hicieron una cita que dice, dijo el maestro Morales, ¿vale? Y en sus referencias no aparece el Morales. Y lo pusieron como cita. ¿Qué pasó ahí? Jalil, Juan Carlos, ¿qué pasó ahí? Esa parte de la información también me la pasaron y la verdad sí fue mi error no haber checado eso que no estaba. Sí, no está Morales. ¿Qué pasó? ¿Equipo? Pusieron una cita, pusieron al maestro Morales. Les faltó año. Bueno, ya hicieron un acercamiento a tener una cita. Bueno, hacer una cita. Ok, bien. Corrijan y empiecen a trabajar. Gracias, Sí, mis. equipo. Vamos ahora con Cano, por favor, muéstranos tu investigación. Oiga, necesito que todos pongan atención a las correcciones y que vayan cotejando con sus investigaciones, porque si tienen
Mándamela al correo y yo la abro desde acá. Porque si tienen el mismo problema, pueden hacer la corrección, ¿vale? Bien, oigan, los marcos, el marco conceptual y el marco referencial de hoy debe de tener juntos un mínimo, ¿sale? Un mínimo de tres cuartillas, ¿vale? Los dos marcos deben de tener un mínimo de tres cuartillas, ¿vale? La hipótesis, ahí le ponen así, marco referencial como título, ¿vale? Y a la hipótesis le ponen hipótesis como título, ¿vale? Y recuerde, debe ser una oración, no se vayan a echar media cuartilla en la hipótesis. ¿Va? No me lo has enviado, Cano. Sí, señor. Sí, señor. Es así. Por los dos, Selina. Ok, gracias, Cano. ¿Con quién estás? ¿Quién es tu equipo, Cano? Fanny, Melissa, ¿y quién más? Manuel Ari, uy, o sea, solo estás con Melissa. Okay, bien, vamos a ver. Joshua, la estructura que vemos aquí de la investigación es correcta. Joshua. ¿Cómo dijo? Perdón. La estructura de investigación que ves en pantalla es correcta en diseño. Pues es que no veo el. Bueno, no se ve como un título como tal. ¿Qué más hay? Pues sí, no hay un título y pues no habla como sobre de qué va a tratar, ¿no? ¿Alcanza a saber algo más, señor? Y que es muy poco. Ajá. Bien, señor Joshua. ¿A qué más? No, nada más. Bien, señor Joshua. La letra y le faltan los objetivos. Muy bien, ¿vale? Aquí arribita, ¿vale? Va el título. Ay, ¿qué pasó ahí? Espérenme, ya me fui. Aquí va el título, ¿sale? El título va, como es título tipo 1, va al centro y en negritas, ¿sale? La delimitación no va así. No sé por qué le pusiste dos puntos, ¿vale? Va así, delimitación. Y como delimitación es un título de tipo 2, ¿cómo va? ¿Cómo van los títulos tipo 2? En negrita, dice el señor Paz, en efecto, delimitación de negrita. ¿Justificación está bien
¿O falta algo? ¿O le sobra algo? ¿Cómo ven? Igual en negrita, en efecto, pero va abajo, ¿vale? Observar, justificación, ¿vale? La pones en negrita porque es título tipo 1, ¿ok? Luego, aquí, señor Cano, no va la sangría. La sangría va aquí, donde dice observar. ¿Vale? Donde dice la perspectiva, va la sangría. Donde dice tomando en cuenta, va la sangría. ¿Vale? A ver, ¿cómo? ¿Los subtítulos llevan punto? No, si es tipo 2, no lleva punto. ¿Vale? Delimitación y justificación no lleva punto. ¿Va? Los subtítulos tipo 3 llevan punto porque después del subtítulo ya se empieza a escribir. Aquí, por ejemplo, está el título tipo 2 y se escribe abajo. En un título tipo 3, lo que se escribe es, lo que se hace sería, por ejemplo, eso. Delimitación, punto. Y ya empieza el texto. ¿Vale? Eso sería tipo 3. El tipo 2 es así. ¿Vale? Como bien observó la señorita, faltan los objetivos. No hay objetivos, ¿vale? Luego dice, tomando en cuenta la forma de la mala alimentación mexicana, entonces el tema, ok, esto sí está escrito por ustedes. Y como la mala alimentación puede afectar el desarrollo de la sociedad, así como el progreso del Estado, para que exista una coherencia. Ok, ahora aquí lo pusieron en cursivas, no va en cursivas. ¿Sale? Quítenle la cursiva a esto. ¿Va? Lo que quisieron hacer aquí es una cita, pero recuerden, la cita aquí va, por ejemplo, como dijo Manfred, ¿no? Como dijo Manfred, ¿qué pasó ahí? Oh. Manfred, luego abres el año. Premio Nobel Alternativo en 1983. Ajá, pero ¿en qué año lo dijo? Porque el 83 fue el año en el que le dieron el premio Nobel, ¿no? Bueno, lo vamos a poner, por ejemplo, 1983, ¿vale? Y ya, haces la cita, ¿vale? Pero quitas esto porque esto no nos funciona, ¿vale? Y pones página. Y pones, no sé, lo dijo en la página 87. ¿Ok? Es breve. No tiene. Tienen que poner la justificación. ¿Por qué están haciendo esta investigación? ¿Vale? La justificación es muy pequeña, muy chiquita. Le falta más. ¿Vale? Tienen que poner el objetivo general y los objetivos específicos. Está incompleta. ¿Vale? ¿Cuántos objetivos son? ¿Cuántos generales son, chicos? Uno general. Son tres. Nada, hay un objetivo específico y tres generales. En efecto, ¿vale? Los tres objetivos generales existen para poder resolver el específico, ¿vale? Va a ser el específico que es el que va a llevar toda tu investigación. Pero para poder llegar al objetivo específico, tendrás que hacer tres, perdónenme, para poder llegar al objetivo general tendrás que hacer tres específicos, ¿vale? Los tres específicos tienen que estar basados en el general. ¿Ok, Melissa? ¿Señor Cano?
los cambios serán realizados. En efecto, si estás trabajando en equipo y tu equipo no responde, bueno, empieza a hacerlo, ¿vale? No sé, a las 4 de la tarde nos conectamos todos. Y a las 4 de la tarde va a estar conectado el que quiera trabajar. Le vamos a dedicar, no sé, 40 minutos, por decirlo, ¿vale? Y a las 4 de la tarde empezamos a trabajar y a las 4:40 terminamos de trabajar. Y ya debe de estar listo. A las 4:40 ya envió mi actividad. El que se conectó, qué bueno, está trabajando. El que no se conectó, se quedará sin actividad. ¿Vale? No pueden estar cargando a los otros. Y no es cuestión como de culpas, ¿vale? Es cuestión de que tienen que aprender a trabajar en equipo. Somos seres sociales y tenemos que trabajar con el otro, con los otros, ¿vale? ¿Hay alguna duda o pregunta, chicos? No, mis. ¿No? ¿Qué van a entregar hoy? Se supone que tenemos que... El marco, mis, y la hipótesis, ¿no, mis? Ajá, muy bien. Se supone que... ¿Qué era el marco y la hipótesis, profesora? Y las correcciones. Exactamente, ¿vale? Si alguien solamente hizo objetivo general y no específicos, hágalos específicos. Si alguien le faltó, tiene específicos y le faltó el general, hágalo. Si alguien tiene algún fallo con la edición, con el APA que acabamos de ver, corrijan, ¿vale? Y me lo envían. Por favor, tengan a la mano las investigaciones porque la próxima semana volvemos a revisar de la misma manera que las semanas anteriores. Revisamos dos trabajos, ¿vale? Esta vez revisamos dos y la próxima semana revisaremos otros dos y así sucesivamente, ¿vale? ¿Dudas o preguntas? Nada. No, perfecto, chicos. Tienen que escribir ustedes el texto y me voy a dar cuenta si lo escribieron o no. ¿Vale? Los conozco, los escucho, les doy clase, me entregan tareas, me entregan actividades. Sé cómo escriben. ¿Vale? Tienen que escribirlo ustedes. Vale. Vamos a ver. Santiago García Melisa, no participaste hoy. Entraste. Y cuando estoy exponiendo Cano no participaste. Torres Cerón, no participaste hoy. ¿Vale? Vamos, Patricio, Roano, Martínez Fuente, Yaretsi, Samantha, Jocelyn, Juan Carlos, Paz. Ok, nada más. Menos mal que le canto sus redondelas. No, imagínese si no, ¿cómo estaríamos, señor? Vale. Cuídense, chicos. Tengan un buen día. Igualmente, nos vemos. Adiós. Igual. Hasta luego, maestra. Bonito día. Igualmente, hasta luego.